El fútbol o soccer es un deporte colectivo que enfrenta 11 jugadores, incluyendo un guardameta. Cada equipo dispone de al menos 3 suplentes y pueden llegar hasta 7. Todo cambio se hace a la altura de la línea media durante una pausa del juego. El jugador entra al terreno solo cuando el jugador reemplazado haya salido. El árbitro debe estar informado previamente de los nombres de los reemplazantes. Un terreno de fútbol mide de 90 a 120 metros de largo por 45 a 90 metros de ancho. Para la Copa del Mundo y los partidos internacionales, el largo está entre los 100 y 110 metros, mientras que el ancho está comprendido entre los 64 y 75 metros. El radio del círculo central mide 9.15 metros. El área penal mide 40.3 de largo por 16.5 metros de ancho. La distancia que separa el punto de penal y la línea de meta es de 11 metros. Un partido de fútbol puede jugarse en una superficie natural o artificial. El terreno debe estar marcado obligatoriamente por líneas que forman parte de las superficies que lo limitan. El balón también debe respetar estrictamente las reglas. Debe tener una circunferencia de mínimo 68 centímetros y máximo 70 centímetros. Su peso debe estar comprendido entre 410 y 450 gramos. La presión debe ser de mínimo 600 gramos por centímetro cuadrado y no debe exceder los 1100 gramos por centímetro cuadrado, es decir, 1.1 atmósferas. Si el balón se daña durante el juego, el partido se suspende.